la formación está compuesta por una locomotora del tipo CKD H, es la locomotora de alta velocidad que tiene posibilidad de desarrollar 160 kilómetros por hora. Debido al estado actual de la vía no lo puede desarrollar. Lo máximo que hemos caminado son 60 o 70, 80 kilómetros por hora. Después los salones de pasajeros, no son vagones, son salones de pasajeros, son 5. Tenemos un coche furgón generador y un salón comedor. Eso con respecto a la formación. Me imagino que el estado de las vías, como me marcaba, no son las óptimas como para que el tren funcione en la mejor sintonía, pero bueno, también la idea es esa, también mejorar el estado de las vías para que pueda competir tranquilamente el tren como lo hacía antiguamente con el colectivo y bueno, también con los vehículos, ¿no? Sí, sí, seguramente ese es el objetivo de fondo, que los trenes compitan y lleven hacia los pueblos del interior que antes tenían el tren en forma diaria, el desarrollo que traían, ¿no?, a todas las ciudades y pueblos donde circulaban. Nosotros de la fraternidad venimos bregando desde hace rato por la reapertura de los ramales, porque independientemente del gobierno que esté de turno, de los funcionarios que esté de turno, y de nosotros mismos, todos pasamos y el tren queda, ¿no es cierto? Y para nosotros, bueno, el hecho de que la gente nos reciba de esta manera es emocionante y a la vez consideramos que no hay que aplaudir el tren ni tampoco un funcionario que hace lo que tiene que hacer, sino acompañarlo, y es lo que estamos haciendo. No aplaudimos, pero acompañamos.